que cada mañana por recorrer la calle a paso iré, de nuevo a pedir trabajo en la puerta del artillero. No tan solo 20 años ya conoce muy bien el padre y no sirve de nada todos los cursillos si los jefes pasan de largo. Maripa, trabaja en el hospital, acaba reventadita y ve que está amaneciendo, aunque quiera, no se puede arrepentir de lo que vivió tu día, porque a veces le firman algún contrato en el turno que nadie quiere. Y en unos minutos habla de su pena y de su amor. Y me duele cuando escucha las promesas mayores, que la juventud no lucha, solo quiere botellones. Y yo estoy seguro de que alguno, si se lo encuentra una mañana, junto en la acera compartiendo su dolor, piensa, fíjate en esos muchachos. Esta juventud no vale nada, un niño que está borracho y su novia que va drogada. Thank you.
hace unos cuantos meses que amenazan al rey de España y nuestros pobres reyes ya no pueden ni trabajar. Pero la policía, después de muchas pesquisas, tiene dos candidatos que odian a su majestad. Uno dicen que Hugo Chávez, seguro ese es, que a Juan Carlos no lo traga. Lo juro, mucho piensa que es Gaddafi, que trae loco a los Borbones pidiéndole su plan de niña. La cosa llama atraco, la Guardia Civil, muy cerquita del Pedroso, ha trincado un sospechoso y resultó que en vez de Gaddafi era Barroso. Ya llegó la oscuridad, es la hora de las pesadillas. Cuando vayas a dormir me encontrarás, pero si te de irte pronto a la cama, me pinta la cara que viene conmigo al carnaval. Tu única pesadilla será que no te falte un buen vino y un sitio para mear, pero sin salpicar, pero sin salpicar. Por su permiso voy a sentarme, que me duele hasta la sangre. Ay, doctor, qué mal me encuentro. Ya me dice que me debe mejorar, es muy sincero. Tengo dolores en la pipa y un calor la mal de raro aquí por dentro. Yo nunca había estado así tan mala, ¿y por qué me pasa eso? Llevaba 3 días esperando, aguantando este dolor. Me trajo un retraso de espanto y he quemado del mostrador. Y ahora me siento hasta avergonzada, porque veo, señor doctor, que usted me escucha como si nada. Y a los ojos me miró, en 3 minutos ya me despacha, recetita y se acabó. Yo no sé ni para qué vengo, me podía quedar calentita en mi casa. Ahora mismo me pregunto qué le pasa a usted, doctor, ¿por qué no levanta la vista del vicioso ordenador? Con lo fácil que sería que en su puñetera ciencia aprendiera cercanía, humildad y más conciencia, que hasta sueño que tuviera un poco de corazón. Te estaba esperando, Manuela, qué guapa te ha puesto. Vente pa' acá que te dé 2 besitos, mujer, ¿cómo estás? Con solo un poquito de alma, que usted le pusiera la cita, seguro que cuando viniera el entrar por la puerta me iba a encontrar. Ya mejor cita. Persona, cada una y a su boda. No se caliente en la cabeza que esto es algo habitual, que es una cosa. Para el que está siempre aburrido es que no existe tradición más arraigada. Ponerse en una cola para un casting, para un gris, o para una entrada. Las colas le crecen a Cádiz con cualquier explicación. Alguno las cosas de gratis le provoca un subidón y allá se va en la mar de contento, no se pierde en la ocasión y a mí le juro me da esta pena. Pienso que en este rincón nos conformamos con la mirada, con ser parte del montón. Lo que gusta aquí una cora debe ser por estar desde siempre adiestrado. Yeah.
moral la cultura. Y en su mucha criatura que no saben ni hablar. Y así es como no van haciendo pasivo conforme. Y nos quedamos tranquilos esperando que aquí algo dará. A ver cuando saca su orgullo, hay gaditanito fiestero. Y cuando te acerche la cola que sea bocado de Montachi. Pero primero. Quieres ver albañiles que todos los días tengan faena, tendrás que verlo en las cuatro cuando te dan de forma sorpresa. Mi primo Antoñito llamó al programa para que me dieran un sorpreso. Un día que vuelvo de un chapucito, me habían cambiado todo el salón. Me habían colgado una tela rara, en mi sofá me pintaron raya con un estilo a la mar de mono y de mondrigo. Cogí del cuello al jefe de obra y al del camión. Llevarse toda esta porquería, pandilla de carcamales. Pero lo siento, la Nuria Roca ya está en mi casa y de aquí no sale. Se entiende en un curandero, tenga abierto noche y día. Y más si miro estos tiempos viendo las cosas que curaría. La mala prensa, la cuelería, la mala prensa, la economía. Me vengo abajo, que de trabajo, por Dios, así que te pediría. Mujer, mírame un poquito. La pena mía. Un día estando por Cádiz en el palillero rodeado de gente, bebí al gallón de cuatro del que salía el superviviente. Se pegó un rollazo con todo el mundo diciendo que era espectacular. Cogió al perrito de mi cuñado y del pobre coque no dejó nada. Luego lo vimos por la caleta comiendo cruda varias coñetas y unos erizos con toda su púa para almorzar. El tío ya me estaba empezando a mosquear. Mira, chaval, no vaciles tanto ni presumas de ese modo. Que mientras tú haces eso normal, tu mujer también se come de todo. Tengo un curandero, tenga abierto noche y día. Y más si miro estos tiempos viendo las cosas que curaría. La mala prensa, la cuelería, la mala prensa, la economía. Me vengo abajo, que de trabajo, por Dios, así que te pediría. Mujer, mírame un poquito, solo un poquito, ya a ver si quita la pena mía. Desde el puerto que van para el fallar, esta gente no se entera que el puerto no les va a apoyar, que el puerto es de la comparsa, ella es la reina y la que manda. Y aquí no hay chirigotero, no está la gracia, que cabida, que remonten a la historia. La comparsa, la que al puerto dio la gloria. Y encima el chirigotero de artistilla se la da. Y no, no le hago caso al derrotista que me pone como artista, porque vaya a cantar al teatro falla. Que si yo te canto en febrero, no busco la fama y tampoco el dinero. Perdóname que contradiga tu opinión de que en el puerto no hay chirigotero. Póngase a contar los grupos en total, que el puerto no tiene dos chirigotas. No me olvides de la compañera y lo digo a boca llena. Hoy canto por ti, chirigota callera. Me acuerdo de mi otro niño,
a quien no dejaban jugar. Si me acarician tu marina, recuerdo otra igual de chica. Si me ilumina tu sonrisa, pienso en quien solo podía llorar. Cuando miro en mi costura, pienso en mi niño y me digo qué locura. Lo que mal fue una tortura, hoy es mi felicidad. Y a ti te doy las gracias por quererme y en las noches de poniente acurrucarme, porque soy tu preferido, por contarme tu secretillo, que bien ya lo sabe que fue conmigo. Si mi otro niño te pudiera confesar ese secreto que ando compartido, el que en Bangladesh me tuvo que coser estando esclavizado con el infierno. Quiero que me olvides, mi pequeño, que aunque a mí me vea tan tierno, que yo vengo de él, que yo vengo del infierno. Un paso doble que es más malo que el calao, y
y en el jurado lo han inflado como han querido. Ocurrí que un día valía 34, como el que el siguiente pase, para que pase sin alarmarse, le dan 70 cuando la letra dice lo mismo. Será que el concurso arropa el sucio caciquismo, disfraces e ideas trilladas que siguen triunfando, mientras que los necios seguimos buscando a golpe de ingenio poder concursar. Que sepan que la de relleno también nos pegamos, 4 meses frío de duro ensayo, ignorados por colectivos sin ayuda de contrato, pero con ganas como la que va. Por tener un tío y tomo nuevo, lo mismo
la mano cuando me pica un huevo. Salgan a la calle para reclamar por su libertad. Luchen por aquello que nunca nadie le quiso dar. Por la revolución de cada necio que se empeña a seguir viviendo con dignidad. Y si por ser rebelde te encuentra la muerte, que muerte va a perder y a me calle en la mano. Pisa, está entrando una que ocupa el escenario entero. ¡Que vive la piña debajo del mar! ¡Poe, poa! ¡Que vive la piña debajo del mar! ¡Poe, poa! ¡Dos por uno es dos! ¡Dos por dos, cuatro! ¡Dos por tres! ¡Oferta Carrefour! ¡Dos por cuatro, ocho! ¡Dos por cinco, diez! ¡Ya! ¿Qué dices? ¡Seis por uno, seis! ¡Seis por dos, doce! ¡Este es la llave del sopa, cojones! ¡Seis por tres, 18! ¡Seis por cuatro, 24! ¡Seis por cinco, 30! ¡Ya! ¿Pero qué hablas, hija? Es que me han dicho que para salir en un cuarteto en el puerto hay que tener muchas tapas. ¡No, hija, no! ¡Tú mejor te sientas aquí en la silla! ¿Quieres que te dé un caramelito, chiquilla? ¡No! ¡A esta darle mejor una fuente de ensaladilla! ¡Ensaladilla! Bueno, ahora, aunque ya nos conocéis, vamos a presentarnos al puerto de verdad. Este, que es el más moderno de estos. Este, que es el más moderno de estos, ante ustedes se presenta su majestad, el rey Mesón. Este, que está todo el día deprimido, que nunca trabaja y que ningún niño, como ustedes sabéis, le pide nada. Ante ustedes se presenta su majestad, el rey Capaz. Y este, el campeón en salto de pértiga y salto vertical, y no salta revienta. ¡Pues yo! ¡Va a saltar! 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 Pues yo me llamo Margarita, pero en verdad me da igual. ¿Podés llamarme Margarita o Dalteca Colorada?
que seguro que ninguno va a llamarte es para la almorzar. ¡Oiga, niña! ¡Meso, meso! ¿Tú qué traes? Yo traigo oro. En grandes dosis y fortuna. Tú con la crisis, la compra de Bruyu Brugui, la tienda de joyas falsas de la calle Luna. Es verdad, Misha. ¡Qué bueno está esto, bravo! Esto parece el que les quiere. Tú levantado, tú arriba. No hay nada. ¡Tú, el calvo, para abajo! ¡A la luna, arriba! ¡El que les quiere! ¡Y gapa, gapa! ¿Qué, hija, qué? ¿Tú qué traes? Yo traigo incienso de Oriente, el mejor de los inciensos. ¡Mira el culo, Shakira! ¡Eso sí que es un buen chinzo! ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué te levantas? ¿Yo? ¿De cerveza una camioneta? ¡Tú te has equivocado! ¡Tú estás mal de la cabeza! ¿Yo cómo me voy a equivocar? Si esto lo pone en la Biblia, que los reyes magos traen... ¡Oro! ¡Incienso! Y birra, ¿eh? Lo decía yo. ¡Y birra! ¡Y birra! ¡Mi birra! ¡Mi birra! ¡Mi birra! ¡Mi birra! ¡Mi birra! Bueno, niña, ¿y tú de quién eres familia? Porque tu cara... ¡Me suena un montón a mí! ¡Tu cara me suena! ¡Yo te conozco! Yo soy la hija de la madame, la que salía en la chirigota de los Meggy cuando iban de drag queen. ¿Y tú qué nos vas a pedir? Que la asociación de actores nos pague ya los 600 euros de aquel famoso premio de Popurrí. ¿Os acordáis ustedes? ¡No nos vamos a acordar si a nosotros también nos lo deben! ¡Autores! ¡Premio al mejor cuplé! ¡300 euros! ¡Segundo premio de Popurrí! ¡600 euros! Ve a José María en negro, en Onda Cádiz, vestido de chino con su comparsa... ¡No tiene precio, hijo! ¡No tiene precio! Con la gente que se pasean por ella. ¡Eso es verdad! ¡Eso es cierto! Por eso está siempre por la calle Ganao y por la Plaza de Toro, todos los que trabajan en el ayuntamiento. Que desde que hemos llegado al puerto, nada más que hay obra por todos lados. Obra en la carretera al cementerio, obra en la Plaza Iglesia, obra al lado del vapor. Es que nos están quitando todo el aparcamiento que tenemos, chiquillo. ¡Vamos! Que hemos tenido que dejar los camellos aparcados en la explanada del cubillo y ya las hemos visto negras, pero negra, vamos. ¡Merso! Dime, hijo. ¡Te llama! Esta es la hermana del chiquillo de Galicia gordito. Ven, te voy a hacer una preguntita. Dime, mi hermana. ¿Cómo se llama esa calle que tiene tanto tráfico ahora, hombre? ¡Oh, guardia, pisa! Espérate. Dame la pista, anda. A ver qué pista te puedo dar a ti. ¿Cómo tenía las manos el antiguo alcalde Hernandía? ¿El de Arroza? ¡Ese! ¡Así! ¡Ese! Ya está, hijo. La calle larga. Son
que quiero es morirme. Yo no puedo con mi arma. O si lo que quieres es morirte. ¡Vete a la barriada, Marma! ¿Qué pasa aquí? ¿Que uno no puede ser carva o qué? O no, carva no, de otro pelo. Bueno, me lo mismo, no me entiendes. Bueno, y para que la Asociación de Autores nos pague el premio. ¿Ustedes podéis hacer algo? Vamos a tener que irnos todo el grupo. ¡A la barriada Los Milagros! ¡Hacerle un pequeño favor y darse esto una vueltecita! ¡Por la calle Palo! ¡Que por cierto que mira está corta! ¿Qué le pasa a la señora, hombre? ¿Qué le pasa a Ramón, hombre? ¡Tengo frío! ¡Tengo fiebre! ¡Y en los huesos tengo humedad! ¿Es un resfriado? ¡No! ¿Ustedes han dado la cogió, chiquilla? ¡El domingo la gañuta! Yo creo que ya es hora de empezar a leer las cartas que le mandan los niños, ¿eh? Sí, sí, hombre, ya es hora. A más de uno le daba yo una carta de ajuste. Avisa al telepuerto que no se nos acone. Aquí tengo yo una carta. Aquí tengo yo una carta. ¿De quién es, hija? ¿De quién es? Pues mira, me la manda una niña. Y me pide un traje de neopreno, una gafa de buzo, una sodia. ¿Una sodia? ¿De dónde saco yo una sodia? ¡Y una jaleta! ¿Esa niña qué es? ¿De clonáutico? No, de Jerez, de la barriada de las Posecas. Mira, yo tengo aquí otra. Pero yo no entiendo bien. Yo no entiendo. Esto tiene que ser o de un ciego o de un manco. ¿Y eso por qué? Porque me ha dejado el folio en blanco. Pues mira, ven para acá, ven para acá. Yo tengo aquí una carta que me han dado expresamente en mano. De don Diego Simón, alias el Bimbo. ¡Bimbo, Bimbo, más Bimbo! ¡Esa la caía! Están todas niñas. ¿Ese que trabaja con los bomberos de nada, hombre? ¿Y ese qué quiere? ¿Un capote? ¡No, un peluquín! ¡Que el suyo se lo llevo al tornado! Aquí tengo otra carta. La última, ¿eh? Anda. La última. Y esta me la manda un camarero de Romerijo. ¿Y ese qué quiere? ¿Colonia, calzoncillo? No, pisa, un día libre para estar con tu sequillo. ¡Mesón, mesón! ¡Pa' que tiene mi carta! ¡Ojo! ¡Está mi carta! No, está ahí, ¿verdad? Vamos a ir. Es la mía. Está, no, la cojo porque no me da la calle. ¡No! ¡Acabo, palo! Chiquilla, ¿esto qué carajo es? ¡Que nos dejemos de tontería y cantemos los cuplés! ¡Ha terminado, ya ha terminado! ¡Ha terminado, que la parodia ha terminado ya! ¡Ha terminado, ya ha terminado, que la parodia ha terminado ya!
buen gusto y de gran halago que en este día canta aquí los Reyes Magos. Niña, ¿tú has sido buena? ¡Yo sí! Venimos desde muy lejos, desde el sur del mismo oriente, para repartir los regalos a los niños portuenses. Para el billete de vuelta estamos tiesos y no te miento. Jurado, echando una mano y no dejéis los premios desiertos. Hasta que venía andando, no tenía más remedio. Pues se han quedado los camellos en la barriada del cementerio. Para, el Canal Plus tiene un gran disgusto porque no venden partidos de fútbol. Está la cosa tan pobretona, con tanto gasto no se gasta ya ni broma. Niña, ¿tú has sido buena? ¡Yo sí! Yo en la taquilla de Ono compraba todos los partidos y me iba todos los domingos a ver Racing al Cubillo. Y ahora con esta crisis todos los domingos voy con mi hermano al parque del vino fino para ver a jugar a los peruanos. Hasta que venía andando, no tenía más remedio. Pues se han quedado los camellos en la barriada del cementerio. Ah, sí, esto es cortito, pero muy bonito. Mira, ya me estoy quedando hasta ronco, me meten la voz. ¡Hola, qué bonito! Mira, hola. Me ya no cierre Rebeca, que todo el mundo. Se me entra con decisión, ¿eh? ¿Cómo es, bonito? Sí, para el año que viene. Si para el año que viene va a escribirle a los reyes, no le vaya a pedir cosas que pesen mucho, ni juguetes violentos, ni tampoco la Wii. Que hay cosas que no pesan y te alegran la vida. Un abrazo, un asuso y una sonrisa. Un amigo de verdad y una caricia. Y abriendo esos regalos observará qué sencilla y qué barata sale la felicidad. Que por ti yo me he visto de rey mago, me da igual, porque la ilusión me inunda. Que si a ti te ha arrancado una sonrisa, tú me haces sentir más mago que nunca. Y salgo en un cuarteto pa' sentirme culpable y hacer el carnaval del puerto. Una amiguita más grande. Thank you.
su majestad siempre ha sido el tango. Ahí, el tanguillo no necesita defensa. Ahí, y el coro patea y el coro a pie, con estilos tan diferentes, tratando siempre de renovar. Yo no me haya coro, que bienvenido sea. Muchos son los que a veces preguntan en carnavales por qué razón los coristas no se quedan sin voz. Y es que el tango se canta con el corazón. Nuestra alcaldesa, que es la patrona de los albañiles.
de Alameda no levantamos, y ya no hablemos de Canaleja, vaya proyecto. Cada puerta ocupado, la zona es un kilo reservado de mi lugar. Digo, qué coñazo, aquí más cojo que en el proyecto. Lo bueno que tiene esto es que aquí jamás va a tentar la ETA. Porque a ver si algún de tarra tiene cojones y amarca acá de una furgoneta. Que de cosas hay en la viña y otras tantas por contar, que ni siquiera los libros se han contado ni la mitad. Si tú quieres que te lo cuente, este duende te lo contará. Una tona, plena, catona, quina, quina, estando el duende en su gabinete. No te creas lo que te cuente. Oh!
esta gente. Joaquín Medio lo presenta y hay dos mayores que ligan siempre. Da igual que tengan 90, tengan 80, la da igual. Sea viuda o separada, que digan tarde o esté muy delgada. Pasa igual con los varones, con el sus cojones ligan a su edad. Una viuda llegó con 50 años casada. Sigue cerrada, la llamó un viejo y le dijo, yo me comprometo para mí esa puerta, pero con cinza y martillo, con otra herramienta ya no tengo fuerza. Atención que os voy a contar un pequeño cuento sino, era se pasó en un lugar donde había muchos niños. Y tan falto de amor está, y tan falto de cariño, como no se figuráis. Que adoptamos una niña y de sangre y me la tragáis. Siente al sol de Caín, de luna llena, nació mi amor, nació mi cuento sino, y aunque es la vida como un cuento, la cuento yo.
la cosita que traigo de China, que con mucha gracia y con mucha compara. ¡Ay, traigo la rato de la China! Yo se la regalo para la chiquilla, que lo cambio caí por camarones, porque aquí lo tenéis por el porto. Preparo el desayuno, bien calentito, bien
poquito entro en su cuarto y se despierta y la veo abrazadita a su muñeca como si fuera su hija. Tiene cuidado, la monta en su cosecito de capota, le da su biberón, la tiene loca para que nunca le falte de nada. Y por la tarde yo la saco a pasear por la orillita del mar porque le gusta la arena de la playa. La muñeca no la suelta porque no quiere extraviarla. Tiene carita de viena, de levante y de la sal, por ella daría mi vida si se la pudiera dar. Que no se pierde tu muñeca, aquí estoy yo para recordarlo. Tiene vestido de luto porque se murió mi abuelo hace ya cerca de un año. Y se cree que era una niña con 80 años, con 80 años. No quiero ver a nadie para. Ni siquiera tú, ¿eh? Ponte ahí para de tu banda. Niño, venga. Es el malvado de Río. ¡Guau, eh! Es el malvado de Río, ficha. Es el malvado del río, no le da miedo de nada, pero se lava muy poco, menos que las vacas bravas. Tengo un gran personaje en esta tabla, es el buscador de oro que siempre va por el río usando la palangana. Este es un forajito de lo de 3x4 y por eso ya tiene toda la cara un zapato. Soy un babeta y una harta de flor. Y sueña siempre el hijo de puta con un tesoro. No vente pa' acá que te voy a sellar la pipa de oro. Pa, 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 pa. Venimos desde el oeste, saqueando vuestro pueblo con disparos y goteros, y está todo el mundo de fuera. ¡Pipa, pum! Los muertos de Zapatero. Y papu, los muertos de Zapatero.
este mundo. Un mundo que camina con tanta prisa sin volver la vista atrás, que solo con ver mi tinta para que se va a parar, si solo soy un mendigo. Mendigo que abre su puerta a cualquiera que se acerca, sin importarle por ti. De la gente, en cambio a mí me marginan, porque resulta mezquina mi apariencia diferente. Y sin embargo este mundo se fía de los corruptos que van con traje y corbata. Nieve, nada más que nieve. Todo el mundo corriendo y corriendo nieve, nada más que nieve.
Si mi suegra nieve, vaya tortura y qué decepción, de mi casa no hay quien se la lleve. No sé lo que me ha dado, niña de mi corazón, que vivo enamorado de tu gente, de tu calle. Que tú me digas lo que me quieras decir. Ahora que está de moda, que es en la tele todos los programas de realidades, van grabando por todos los sitios y te descubren todas las verdades. Hay que ver que si Arena Mite, si Cayero se parecen y que más va quien lo hizo primero. Hay también uno en La Primera y en Canal Sur, y parece que van a hacerlo hasta en Onda Luz. Una noche con mi colega, estando de marcha, salimos de la discoteca y me puse a mear la plaza. Vino un tío grabando y salí corriendo desesperado. No me la guardé y un guardia civil que estaba allá al lado. Él no lo pensó y a mí me multó porque según él dice que iba a tocar a otra casa.